Un cordial saludo, hermanos. Nos encontramos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario. Después de escuchar el domingo pasado el programa del Reino, las Bienaventuranzas, hoy nos encontramos ante una lectura muy conocida por todos nosotros: ser la sal de la tierra, ser luz del mundo. Dos terminologías que Jesús utiliza en el Evangelio y que son muy cercanas y comprensibles a nosotros. Son esos símbolos, la sal, la luz. ¿Quién de nosotros en los alimentos sabemos que la sal es aquella que da el sabor a las comidas, aquella que permite que la comida que vamos a llevar a nuestro cuerpo sea más agradable para nuestra vida, para nuestro vivir? Igual, pues, ser sal para el mundo nos invita a eso, a ser esas personas agradables, a esas personas que llevamos esa sal, ese sabor en nuestras familias, en nuestros ambientes, en los lugares donde nos encontramos. Ser esas personas que llevamos la palabra de Dios, esa palabra que da vida, esa palabra que da sabor, esa palabra que permite a cada uno hacer la voluntad de Dios. Y luz, ese símbolo que lo tenemos desde pequeños en nuestra vida. Sabemos que desde nuestro bautismo fuimos llevados por unos padres, por unos padrinos, y se encendió una vela del cirio, ese cirio que representa a Cristo. Ese cirio que también estuvo presente el día de nuestra primera comunión, de nuestra confirmación, y que nuevamente volvimos a tomar esa luz de Cristo, y que nos invita a hacer esto: luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las situaciones del mundo, luz en cada uno de los ambientes donde nos encontremos. Pero para hacer luz tenemos que mantener esa luz en nuestras vidas. El mundo fácilmente, con muchas situaciones, quiere apagar esa luz, quiere apartarnos de ser luz y llevarnos a esa oscuridad, a ese mal, a esas cosas que muchas veces nos dejamos arrastrar. El Señor hoy nos está invitando con esta palabra, luego de haber escuchado las bienaventuranzas que nos invitan a ser felices, a encontrarnos con Dios en todo momento. Nos invita a que esas bienaventuranzas de felicidad las llevemos adelante, siendo sal, siendo luz en medio del mundo. Pues que cada uno de nosotros revisemos nuestras vidas, revisemos nuestro ser. Nos preguntemos, como persona, como cristiano, como católico: ¿soy verdaderamente sal? ¿Soy verdaderamente luz? ¿Sé llevar a Cristo a los demás? Pues que el Señor nos ayude en este domingo a meditar su palabra y acercarnos más a Él. Hermanos, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, de los enfermos, de los que sufren, y los acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo, una feliz semana.